Ya vine por la cabezona, ya quedó lista. Aquí andamos en resiliencia. Le hicieron algunos ajustes porque, bueno, de la última ruta del padre Luis, pues sí le metimos una buena frega. Y ahorita, pues la dejaron al punto porque ya nos vamos por el gusto de rodar ahí a la ruta del café. Y también de ahí nos vamos a otra aventura, bueno, hacia Veracruz. Nos vamos a internar un poquito más, va a estar muy, muy bueno. Me cambiaron aquí sus palanquitas, ya. Me platicaron también que de los rayos. Había que ajustarlos, ya quedaron bien. En el cubrecárter todo está en orden, todo quedó bien, se revisaron los niveles, la motito ya está al punto. Ya nos vamos. Ya estamos de ruta otra vez, escucha. Como por el gusto de rodar, que esta vez vamos a hacer una rutita hacia Sololica, Selva Negra. Cuéntanos tantito, Chá. Vamos hacia. Primero ahorita cruzamos la reserva de la biosfera de Tehuacán. De ahí nos vamos hacia Sololica y algunos paisajes por ahí por la zona. Muy buenos. Ya desayunamos y ahorita subiendo los paisajes. Sí. A darle. Como lo dijo el buen chat, vamos a entrar a la reserva de Tehuacán. Y hoy está haciendo mucho calor, a diferencia de la ruta pasada, pues la ruta haciendo más calor. Esperemos. Con mucho calor comenzábamos una nueva aventura, iniciando el día con 401 kilómetros donde cruzaríamos el implacable desierto de Tehuacán, Cuicatlán. ¡Embotellamiento! ¡Buenas tardes, señores Cameron! ¡Buenas tardes! Solo vinimos de rápido a conocer sus tierras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Saludando unas cuantas vacas y cabras, nos adentrábamos más al desierto y el calor iba en aumento. Así que quizá era el momento perfecto para un primer descompuesto. Tráigame la canela. ¿Calor, muchacho? Bastante, a decir verdad. Sí, hace mucho. Muchísimo. ¿Todo bien? ¿Tienes un tornillo? Se me salió la palanca de velocidades. Encerramos la palanca, pero no tengo un pinche tornillo, güey. Voy en primera. Madres. No puedes hacer cambios. ¿Ah? Sí, no puedo. ¿Dónde va el tornillo? Aquí. Yo no traigo. ¿No es al revés? Genial. Ay, yo Oscar no, salvando el día como siempre. Necesito Oscar en el Salvador. Oscar es un gurú de las rutas. Una vez te lo advierto. Vayas allá donde está. Vayas a la sombrita. Ah, ya no, ok. Es que ¿sí, aquí no pasan prende, coches? Si les... ¿Quieres que te ayudemos a empujar? Vamos. Ahí vamos. Qué suerte, no sé. Pero es que quiero ver cuál es el tornillo que necesito. Ahí quedará. Ah, ya vi. Supe. Es para agarrarlo de aquí. ¿Sabes? Sí. Recuerden, Oscar es un superhéroe. Es el gurú de las rutas. Ay, bufalito. No, ma. Pero todo se arregla. ¿Necesitas ayuda o algo? ¿Está bien? Ah, me estoy cocinando. ¿Ya? Ya quedó. Bien, muchacho, bien hecho. Mi abuela y la casa se llena del olor en la cocina. En este viaje, no solo Roy aprendería el arte de llevar la herramienta necesaria para tu moto y el ingenio de utilizar lo que se tiene para ayudar a los demás. Ay, abuela, abuela, abuela.
el bidoncito haciéndonos el día. Te ayudo, te ayudo. Lo malo es que me gusta el olor a gasolina. A mí también. Qué bueno que no estoy grabando. Yo sí. Tenemos que creer. ¿De cuántos litros es tu tanque? De 12, de 11, 12. Sí, sí, saca de apuro. No, cabrón. Sí, porque no sabes. Más en rutas como estas que de pronto pues uno le avanza y de pronto ya no sabes si, sí, no, si llegas o no llegas. Listo. Pim, pim, pim. Hace mucho calor. Me vuelve loco cada uno de tus besos. Ahí está. Ya quedó, amigos. Pues vamos a darle. Solucionado lo de la gas y el tornillo de la palanca de cambios, fuimos adentrándonos en el desierto, mismo que nos recibía con sus casi 40 grados. Oye, mi abuela, la más buena, y sus pasteles son los mejores. En el pueblo a todo el mundo encanta, lo comen siempre sin problema, pero para mí hay una cosa. Llevábamos unas horas y se habían librado ya un par de pruebas, pero la magia del viaje haría aún más de las suyas. Ay, abuela, abuela, abuela. Ya andamos por los límites, si no es que ya estamos en la Sierra de Puebla, pero ya entrando a la reserva de Tehuacán. Está haciendo un calor, calor, calor. Estamos haciendo más escalas de las que pensábamos. Grábalo, ahora está cansado. Quiere que exhiba al señor, pero solo lo estoy grabando de su cinturita para arriba porque el otro solo ver para OnlyFans. Sabes que la verdad nos estamos muriendo de calor. Se están hidratando un poquito aquí. Estamos tomando agüita. Mucho, mucho calor. Pero creo que venimos preparados a ver cómo nos va ahorita, porque al parecer vamos a ir a todavía más calor. Nosotros seguimos hidratándonos, tomando agüita, pero justo donde estábamos no estaba ni Cha, ni Oscar, ni Don Emilio. Supusimos que habían tenido como algún tema mecánico o en fin una situación, por eso los estábamos esperando ahí. Unos momentos después se escuchaban las motos, obviamente eran ellos, pero en una de ellas, en la moto del Cha, venía con una señora que no había salido con nosotros de la Ciudad de México. El punto es que llegan, se estaciona donde estábamos y pues no sé qué pasa, si Cha dejó de alcanzar o algo ahí en el piso muy resbaloso, y ambos se cayeron de la moto. Pero en fin, no les pasó nada, solamente el susto, unas buenas risas. Y resulta que nosotros íbamos pasando y esta persona, que se llama Ale, identificó una de las motos, que al parecer era la mía. Entonces ella cuenta que corrió gritando atrás de las motos que nos detuviéramos, y quien la escuchó fue Cha, porque Cha iba de barredora atrás. Cha la sube a la moto y bueno, el resto es historia. En la paz has andado, por ahí son ya te he seguido y ay, no. Ay, y no puedo creerlo, me di el golpazo, pero no puedo creer que me conozco. Aquí se llama Coatzingo, Matamoros. Coatzingo, Matamoros, y me encontré a Ale. Mi pueblito de donde veneramos al Divino Rostro de Jesús. Y le estoy invitando a Karen que se quede para que coma mole por la celebración de mi cumpleaños, y me lleve la sorpresa que también es su cumpleaños de ella. ¿Mañana? ¡Ay, felicidades! Ay, sí, muchas gracias, Ale, porque él le ve los videos. Que los cumplas feliz. Gracias, muchas gracias, tú también. Gracias. Y la verdad es que es muy curioso porque pues en un lugar tan remoto aparentemente nos venimos a encontrar. Sí, porque yo la sigo desde California, yo no aquí, pues... Viene de visita. ¿Cuándo me iba a imaginar que la iba a encontrar aquí? Sigan para adelante. Ustedes inspiran a muchos jóvenes a hacer cosas buenas. Y más en los pueblitos que nadie pasa por aquí. Sí, estoy muy emocionada. Muy contenta. Yo también, Ale. Muchísimas gracias. Este encuentro sin duda fue un gran regalo para ambas. En donde quiera que andes, Ale, te mando un gran abrazo. A todos los diablos. Con sus poco más de 4.900 kilómetros cuadrados, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
se encuentra poblada con los bosques más densos de cactus columnares en el mundo, con 45 de las 70 especies que existen, y es una de las regiones con mayor biodiversidad en América del Norte, por si aún seguíamos pensando que en el desierto no hay vida. Seguimos dentro de la reserva, de hecho lo más bonito está justo acá atrás. E hicimos una escala técnica a una paletería en donde al parecer venden paletitas de hielo con frutos del desierto. Hola. Hola. ¿De qué tiene? ¡Ay, aquí está! El garambullo, pitaya y choconos de... ¿Cuál le gusta más a usted? De todas, le comienzo a la primera y la segunda, la primera de abajo para arriba. ¿La de chiotilla? Sí, ya. ¿Por qué? Está ¿es muy dulcecita? Lo que pasa es que esa es fruta exótica, de que no hay... ¡Ay, qué rico! Tan buena, tan buena. Pedí la de pitaya. A ver qué tal. Se ve que está deliciosa. Para el calor que hace. Ah, pedita. ¿Cuál es más fresca? Nada más. No, no están inazucaradas. Muy fresca. Tienen además su colección de fósiles. ¿Estos los encontró aquí en el patio de su casa? Don Porfirio y su familia son los que venden estas delicias que refrescan y endulzan el paladar a todo viajero que llega. Paletas hechas con frutos del desierto. Un desierto gigante, espectacular y lleno de vida. Enclavada en los estados de Puebla y Oaxaca, es un sitio enigmático, lleno de una vasta riqueza biológica, geológica, cultural, gastronómica e histórica. Lugar ideal para contemplar el vuelo y canto de las guacamayas verdes y observar una tras otra cientos de miles de cactáceas. Decía el autor Paulo Coelho, la simplicidad es el corazón de todo. Si miras al desierto, aparentemente el desierto es muy simple, pero está lleno de vida. Está lleno de lugares ocultos y la belleza es que se ve simple pero es complejo, en la forma en que expresa el alma del mundo. Thank you.
platiqué? Es una salina, pero que está en el desierto. Claro, porque no está en el mar, ¿no? Ni en el mar. Wow. La salinera en el desierto. Qué increíble. Ahí está. Ahí hay sal. Ya vieron los botecitos. Tienen sal. Zapotitlán Salinas. Así se llama este municipio en donde se continúa con una tradición ancestral de producción de sal. Por su situación geográfica, hay yacimientos de agua salada desde hace millones de años. Por esa razón, que no se te haga extraño encontrar fósiles marinos ni sal de mar en medio de este desierto. No sé si se me bajó o se me punchó. Ok. ¿No hay clavos? No, lo vieron. Es que traigo un golpe aquí en el rim, pero no creo que sea eso. ¿Cómo la sientes? A ver ahorita. A ver cómo. Sí. Afortunadamente, la llanta de la moto de Tabo siguió sin contratiempos. Solo la noche llegaría como compañera perfecta para cerrar un día de aventuras. Llegamos a Coyomeapan de noche. De noche y con un poco de neblina para llegar a lo que erróneamente pensé era una fiesta. Pero no, para nada era una fiesta. Gracias. Gracias. Bueno, resulta que precisamente, más bien como que bloquearon el camino y no dejaban pasar a nadie, pero bueno, la gente suele portarse amable con los viajeros. Día 1 terminado con éxito, sin pompis, sin espalda, cero caídas, saldo blanco, sí, eso es bueno. Eso era bueno, y día con día un poco mejor. Llegamos.
hermoso. ¿Ya valió la pena, Peñita? Chulada. Oh, ¡qué cosa! No se haya subido a la moto. ¿Nunca? Y mira, me subo para que me tiran. Pero...